Dani, hola a todas y todos quienes nos siguen desde casa. Les damos la bienvenida a un programa más de responsabilidad social, cívica y ética, un espacio para compartir cómo ejerces tus derechos y libertades y cómo desarrollas tu proyecto de vida para la construcción de un lugar más justo. Hola Gerardo, ¿qué tal te va? ¿Qué nos vas a presentar hoy en el programa? ¿Qué tal, Shadani? Amigas y amigos que nos ven desde casa, pues hoy les traigo varios consejos prácticos sobre modificaciones y acciones que podemos tomar para hacer nuestra vida más sustentable, desde pequeños pero significativos actos hasta la implementación de tecnologías o servicios para la vivienda o el transporte. ¡Qué bien! Oye, pero primero te invito a que nos acompañes a ver nuestra cápsula informativa sobre todo esto de la sustentabilidad y el por qué es tan importante llevar a cabo acciones para mejorar la forma en la que manejamos nuestros recursos y residuos. Papel, vidrio, plásticos, aluminio y aceites son algunos de los residuos que más generamos y que implican una emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Otro tipo de residuos que generamos, como las pilas de juguetes, relojes u otros, son altamente contaminantes si se desechan al ambiente y rara vez disponemos de información sobre cómo debemos deshacernos de ellas. Por otro lado, el desperdicio de agua que nuestras actividades genera es insostenible, sabiendo que solo se cuenta con el 12% de agua disponible del planeta para todos los seres vivos. Existen múltiples acciones que se pueden llevar a cabo para vivir de forma más sustentable, siendo más responsables con el cuidado del ambiente. Reciclar 3.000 botellas de vidrio evita 1.000 kilos de basura y ayuda a reducir la contaminación atmosférica en 20%, mientras que reciclar papel y cartón la reduce en 74%. Reciclar una tonelada de papel evita la tala de casi 17 árboles y ahorra aproximadamente 30.000 litros de agua. Pequeños actos generan grandes cambios. Gerardo, vamos a entender la sustentabilidad por partes. ¿Cómo podemos obtener un ahorro de energía en la casa? Utilizar fuentes renovables de energía como las celas solares, las turbinas de viento, sistemas de captación de agua de lluvia y los sistemas de calefacción de agua solar, que, aunque pueden ser un poco más costosos, el rendimiento es excelente y la inversión se paga en un par de años. Muy bien, pero y si no tenemos fuentes de producción de energías renovables en casa o no podemos incorporarlas por ahora, ¿qué otras recomendaciones podemos tomar? Hay recomendaciones distintas para cada ámbito en el que consumimos o desperdiciamos energía. Esta se puede aprovechar de varias formas según el lugar y la actividad. Algunas recomendaciones para hacer nuestra vivienda más sustentable con el consumo de luz son, por ejemplo, se pueden instalar celdas fotovoltaicas caseras o no para la iluminación interior y exterior. Shadani, ¿alguna vez te llamaron la atención porque dejabas las luces prendidas cuando te salías de un cuarto? Pues ahora de seguro comprendes por qué te lo decían. Debemos revisar cuántas luces tenemos prendidas en la casa y apagar las luces que no se estén usando para no desperdiciar energía. Iluminar también con focos de poco consumo o luces LED que consumen hasta 80% menos de energía que un foco incandescente y producen la misma luz. Con respecto a los electrodomésticos, el 65% de la energía consumida en un hogar es usada en electrodomésticos. A comprarlos hay que verificar que tengan la etiqueta de que tienen eficiencia energética, identificados con la letra A. Controlar que el refrigerador y el congelador estén siempre cerrados y abrirlos solo cuando sea necesario. Al planchar, acumular la mayor cantidad de ropa en este momento y regular la temperatura de la plancha conforme a las prendas que se estén planchando. Evitar dejar encendidos equipos electrónicos como televisión, audio y computadoras. Desenchufar todo lo posible ya que aunque apagados siguen consumiendo electricidad. Para la calefacción del agua en la casa se pueden usar calentadores solares de agua para reducir el consumo de gas. En un futuro programa aprenderemos a fabricar uno. En invierno, la calefacción del aire representa más del 60% del consumo energético total de la vivienda. Por eso se debe considerar incorporar aislantes en los muros o meter doble vidrio o de doble grosor, ya que podría reducir los costos de calefacción hasta 40%. Se puede abrir al mismo tiempo ventanas encontradas para mejorar el flujo de aire y así evitar el uso de ventiladores o aire acondicionado. Ahora que si se usa el aire acondicionado, se debe mantener cerrada la habitación para que se enfríe más rápido, evitando mayor consumo. Es ya obligatorio que los sistemas de aire acondicionado contengan el sello de eficiencia energética. Se recomienda tener los equipos a 24 grados centígrados en invierno y a 22 en verano. Durante la noche, reducir el termostato a 16. Muy bien, Gerardo. Gracias por todos estos consejos que sin duda nos harán ahorrar tanto energía como dinero en casa. Oye, ¿qué te parece si para concretar nos hablas de una de esas tecnologías? ¿Han sentido mucho calor estos días? Pues esta tecnología que les presentaré es realmente sencilla y nos puede ayudar a disminuir el calor. Haremos algo que nos hará sentir como si tuviéramos aire acondicionado usando solo un ventilador. Para nuestro sencillo sistema de enfriamiento emplearemos dos botellas de un litro, pero podremos usar de diferentes tamaños un ventilador que ahorita se los mostraré y hielo pero bueno para prepararlo necesitamos yo voy a emplear un cautín pero también podríamos usar un punzón para hacer pequeños orificios a lo largo de la, de la botella les recomiendo que dejen de esta parte dejen nada más una parte de abajo aquí sin los hoyos y vamos a cortar más adelante la base entonces empecemos el punto es que esté bien, bien representado los hoyos, porque por aquí va a fluir el aire frío. Ya está una de las botellas y hacemos lo mismo con la siguiente. Nada más verificar que dejemos siempre la parte de abajo porque aquí se va a acumular el agua de los hielos derretidos. Ahora sí desconectamos nuestro cautín para ahorrar energía y ahora le vamos a quitar la base. Con cuidado para no rebanarse los dedos. Lo hago esto después porque le da más estabilidad la botella al hacer los orificios cuando está completa. ya tengo nuestras botellas listas y ahora sí vamos a poner nuestro ventilador y con ayuda de nuestros clips los vamos a colocar en la parte de atrás lo agarramos de uno de los hoyitos Y lo atoramos. Mejor bien centrado. Porque nos importa mucho que el flujo, porque por aquí va a entrar el aire y por aquí ya va a salir frío. Por eso queremos que estén los hielos justamente donde pasa el aire. Y ahora sí ponemos nuestros hielos acá. Y listo. Ahora sí, probémoslo. Un pequeño detalle. <laughs> Frescante opción para cuando hace mucho calor y no tenemos aire acondicionado. ¿Y cómo podemos ahorrar energía en los distintos transportes? Para una movilidad sustentable, aunque sé que no es muy frecuente, es bueno saberlo. Evitar hacer viajes en avión en trayectos menores a 500 kilómetros. Tener un avión volando requiere de grandes cantidades de combustible quemándose en la atmósfera. Por eso, si el viaje es realmente corto, se sugiere mejor usar otro medio de transporte. Organizarse para compartir el coche con vecinos, amistades o familiares. De esta forma se ahorra el combustible y se descongestiona tu ciudad. Además, apaga el motor en las paradas mayores a un minuto. Optar por usar el transporte público como colectivos y trenes donde cabe mucha gente y así se contribuye a reducir las emisiones de gases contaminantes y se reducen los costos de combustible. Caminar o usar la bicicleta en trayectos cortos menores a 3 kilómetros, al menos. De preferencia, usar las escaleras, ya que además de que el ejercicio es saludable, usar un ascensor por 15 segundos equivale a un foco prendido de 60 watts por una hora. ¿Y cómo podemos reducir el impacto ecológico en las escuelas o en las oficinas? Apagar las computadoras o las pantallas al menos durante el almuerzo y al final de la jornada laboral. Se pueden programar las pantallas para inactivarse cuando no se estén usando. Preferir laptops ya que consumen cinco veces menos electricidad que las computadoras de escritorio. Reusar las caras blancas del papel, imprimir a doble cara, escoger libros y cuadernos de papel reciclado y siempre aprovechar ambos lados de las hojas. Reutilizar 100 kilogramos de papel impide que se talen otros siete árboles más para producirlo. También puedes llevar tu propia taza para el café o vaso para el agua, evitando los desechables diarios. Y para aprender a comprar y consumir de forma sustentable, para un consumo sustentable, porta tus propias bolsas de tela para tus compras y evita el uso de bolsas desechables. Elige productos de calidad y no desechables que tengan mayor vida útil y con menos envases y desperdicio. Prefiere productos biodegradables para la limpieza, como detergentes y jabones hechos con vinagre o bicarbonato de sodio, como los que fabricaremos en la tecnología de hoy. Usa mejor servilletas de tela en lugar de papel. Esto podría ahorrar millones de kilos diarios de papel busca el comercio justo y los productos ecológicos que garantizan bajo impacto ambiental. Busca probar si se puede reparar algo antes de cambiarlo, para ahorrar dinero y evitar generar tantos residuos. Puedes mandar a componer sus cosas en servicios electrónicos, con carpinteros, zapateros, costureros, etc. Para hacer nuestro detergente ecológico de para ropa, vamos a emplear Jabones naturales. Es muy importante que sean de esencias. Eh, vamos a usar bicarbonato, aproximadamente 250 gramos. Vamos a usar 3 litros de agua. Y vamos a usar, si no los, nuestros jabones no tienen esencias naturales, podemos agregárselas. Y nos vamos a apoyar de una báscula para poder pesar, de un rayador para ahorita procesar los jabones. De nuestra olla y una estufa. Listos. Lo primero que tenemos que hacer es rallar nuestros jabones. Necesitamos de jabones de ralladura, eh, 140 gramos de jabón. Entonces ahorita lo vamos a pesar. Creo que ya contamos con suficiente y lo vamos a pesar aquí. Y necesitamos, como se los mencioné, 140 para la fórmula de 3 litros. ¿Cuánto tenemos? Ahora esto lo tenemos que derretir en agua caliente. Ya que se empezó a disolver nuestra solución, podemos empezar a agregar nuestro bicarbonato de sodio, que son 250 gramos. Y lo hacemos gradualmente. Ya que nuestros ingredientes están mejor incorporados, podemos ya dejar de calentar. Y entonces vamos a agregar aproximadamente 15 gotas de nuestra esencia para darle un olor bonito a nuestra ropa. Muy bien. Y incorporamos muy muy bien y dejamos enfriar ya que esté fría eh, nuestro detergente será momento de pasarlo en un recipiente pueden usar cualquiera con tal de que quepa yo le recomendaría para hacerlo se apoyen a, de un embudo improvisado de TET y así con directamente a la olla o con la ayuda de una taza y así lo podemos almacenar. Y para ahora sí, para poderlo usar para lavar nuestra ropa, necesitaremos aproximadamente de media a una taza de nuestro detergente, dependiendo de nuestra carga de, de ropa. Eh, ustedes ahí pueden ir viendo qué tanto les sirve, si más o menos. Y listo. Esta es una sí. sencilla solución para tener eh, un detergente ecológico. Gerardo, el agua quizá es uno de los asuntos primordiales en el tema de cambio climático y la sustentabilidad mundial. ¿Cómo aprender a usar el agua de forma sustentable, al menos individualmente y desde casa? El agua, tema preocupante. Una de cada tres personas en el mundo no dispone de agua potable y tan solo el 2% del agua del planeta está disponible para el uso de todos los animales, incluido el ser humano. Por eso es tan importante cuidarla. He escuchado que para producir y también para lavar ropa tendemos a desperdiciar muchos litros de agua, ¿es cierto? Así es. Y también se necesitan 3.000 litros de agua para producir unos pantalones de mezclilla. Así que antes de comprar algo nuevo, deberíamos recapacitar si realmente lo necesitamos, ya sea ropa, celulares o lo que sea, si aún funcionan. Con la ropa vieja se pueden coser nuevos modelos para vestir o hacer trapos para la limpieza. Lavar con agua fría con la carga completa ahorra hasta un 80% de energía en la lavadora. Usar detergentes o jabones intóxicos evita contaminar el agua. Evita el uso de la secadora. Preferir secar al sol o tendiendo en la sombra. ¿Cómo podemos ahorrar agua en la cocina? Para ahorrar agua en la cocina se puede abrir la llave hasta tener ya enjabonados todos los platos. Si se usa lavavajillas, que sea a carga completa ya que usa casi 20 litros de agua por carga. Revisar que no existan fugas en las llaves también. ¿Cómo podemos ahorrar agua en los baños? Revisar que no haya tiradero de agua por un problema con el flotador del escusado, porque esto desperdicia hasta 1.200 litros de agua diarios. Cerrar la llave mientras nos lavamos los dientes tres veces al día ahorra hasta 30 litros de agua diarios. Usar regaderas con mayor potencia que liberen menos agua, pero con mayor fuerza para evitar el consumo de agua. Darse un regaderazo de 5 minutos consume entre 40 y 100 litros de agua. Usar la tina consume más de 300 litros. Meter una cubeta a la ducha mientras sale el agua caliente y usarla para riego de plantas, ojalá el escusado. Cambiar grifos, escusados y regaderas por ahorradores de agua y de bajo flujo y limpiarlos regularmente también. No ignorar las fugas. Pedir que lo reparen para evitar desperdicio de agua que pueden ser de gota en gota hasta de 320 litros a la semana o más de 10 mil litros al año. Y para las actividades como limpiar el patio, la banqueta, regar plantas o lavar el coche. Para ahorrar agua desde el exterior de la casa se puede implementar un sistema de captación de agua de lluvia. Desde colocar recipientes colectores en un patio mientras llueve hasta una instalación que almacene y también distribuye el agua en la casa, como lo que vimos en uno de nuestros programas de responsabilidad social cívica y ética. Regar con moderación y en la tarde o en la noche para evitar la evaporación. Usar también aspersores para hacer el riesgo más eficiente. La tierra más suelta alrededor de las plantas y árboles permiten que el agua penetre mejor. De preferencia tener plantas que sean más resistentes a la sequía, como cactáceas o suculentas. Se puede usar agua colectada de la regadera para regar las plantas, ya que una manguera abierta por media hora desperdicia 570 litros de agua. Lavar el coche usando cubetas ahorra hasta 12 litros de agua por minuto. Igualmente, lavar la banqueta, el patio o la casa del perro usando cubetas. ¿Qué podemos hacer para reducir nuestros residuos? Intentar reducir al máximo el consumo de plásticos desechables, ya que su degradación es muy lenta y terminan contaminando ríos y mares, donde los peces los confunden con comida y de esta forma acaba matando miles de animales por la cadena alimenticia. Solicitar estados de cuenta electrónicos y pagar en línea servicios como bancos, autopistas y tiendas para evitar el consumo de papel. Antes de desechar algo, Considerar las posibilidades de que tenga otro uso posible, por ejemplo en ropa, zapatos y juguetes, o como es de costumbre, si la ropa ya no nos queda, compartirla o donarla a alguien que le pueda servir. Como mencionamos en nuestro programa de velas fabricadas con aceite usado, no debemos desechar el aceite al desagüe, ya que daña tuberías, sistemas de tratamiento de aguas, hasta llegar al mar a contaminar todo. Recordemos que un litro de aceite contamina mil litros de agua. El mejor uso para los residuos orgánicos definitivamente es hacer una composta, como aprendimos a hacer en otro de nuestros programas. Gerardo, ¿qué nos puedes sugerir para tomar acciones más ecológicas cuando salimos de vacaciones? Shadani, pues lo primero que hay que tomar en cuenta es que si llegas a la playa, a la montaña o al desierto con tus productos para consumir, no los abandones ahí porque allá se convierten en basura. Si no encuentras dónde desecharlos, Recogerlos y llevarlos contigo hasta que los puedas depositar en un basurero. Ten precaución si prendes fogatas o fumas, ya que el fuego puede causar daños irreparables al ambiente. Al viajar en autobús o avión, elige tickets electrónicos, y no de papel. Oye, ¿qué pasa con los residuos generados por fumar? Cada año un millón y medio de encendedores terminan como desechos. Estos son fabricados con petróleo y rellenados con gas butano. Si llegas a ver a un adulto fumando, dile que mejor use un fósforo o mejor aún le puedes sugerir que abandone ese hábito para vivir de forma más sustentable, que el planeta y su salud se lo agradecerán. Siempre pasa con mi familia que cuando alguien quiere desechar una pila, nunca tenemos la certeza de cómo se debe tirar a la basura o de qué debemos hacer con ellas. No existe mucha información sobre eso. ¿Nos puedes decir, por favor, qué hacer con las pilas? ¿Cómo y dónde debemos desecharlas? Antes que nada, debo sugerirles que mejor compren y usen pilas recargables, ya que además de ahorrar dinero, evitan que sigan produciendo en el mundo 15 mil millones de baterías alcalinas al año. Las baterías comerciales se producen utilizando diversos químicos que son muy tóxicos al tener contacto con el exterior. Así que si desechamos una pila y esta se rompe, los químicos en su interior quedarán expuestos al contacto con el ambiente. Si llegan a algún cuerpo de agua lo van a contaminar de forma irremediable y si alguien bebe de esta agua puede intoxicarse gravemente. La forma correcta de desechar las pilas es envolverlas completamente y bien selladas con cinta adhesiva ancha para evitar lo más posible que se rompan cuando estén en la basura. Otra opción que es la mejor, juntarlas en un bote conforme las desechamos y una vez lleno llevarlo a un centro de reciclaje de este tipo de materiales. Pues muchas gracias Gerardo por habernos acompañado hoy. Ha sido muy útil conocer todos estos datos y consejos sobre todas las acciones que podemos tomar para llevar a cabo una vida más ecológica, tanto dentro de casa como fuera de ella, en los viajes y en nuestro consumo. Gracias por las tecnologías que nos mostraste el día de hoy, que son prueba de que no hay que gastar más para obtener productos caseros ecológicos, multiusos y biodegradables. Gracias a ti, Shadani, y a ustedes jóvenes. Espero hayan tomado nota de algunas recomendaciones y que les sean de utilidad. Hasta la próxima. Gracias a ustedes jóvenes que nos miran desde casa. Les dejamos los datos de nuestras redes sociales para que estén en contacto con nosotros y nos platiquen si llevaron a cabo alguno de estos consejos e incluso nos compartan ideas nuevas. No olviden que cuidar del planeta es cuidar de todas y todos. Hasta la próxima.